Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos una vez más en nuestra campaña de activación física. Hoy nos acompañan Tony Flores y Patricio Olivares y vamos a hacer un entrenamiento de pierna, glúteo y abdomen, ¿ok? Entonces vamos a empezar a lubricar para darle movimiento a nuestro cuerpo y evitar lesiones, ¿ok? Vamos a empezar de arriba hacia abajo con movimientos de adelante y atrás de nuestra cabeza. Despacio. Y vamos a hacer 8 movimientos, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer a los lados, como si dijéramos no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tocar oído con hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer círculos, nada más 4, muy despacio. ¿Ok? 1, vamos, 2. 3, 4, vamos del otro lado, 1, 2, 3, 4, vamos con hombros hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con las manos arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con un brazo hacia adelante, alternando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos quedamos con los brazos estirando, haciendo círculos hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con la cadera. Vamos a de lado. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a llevarla adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a llevar nuestras rodillas, las vamos a hacer como sentadilla, pero vamos primero a poner las manos en el piso, nos digamos que sentamos y vamos a subir nuestras piernas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con los tobillos, ¿ok? Vamos a darle movida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alzamos talones y regresamos juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, vamos a iniciar con nuestro calentamiento. Vamos a hacer 4 ejercicios nada más. Lo vamos a repetir 2 veces. Va a ser 1 minuto de cada ejercicio y entonces sí empezamos ya la rutina completa, ¿ok? Entonces
Entonces vamos a empezar con corredores en nuestro sitio. Vamos a hacer un minuto. Recuerden que el braceo también es súper importante para que puedan mover absolutamente todas las partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos. Ya llevamos 20 segunditos. Vamos a hacer el minutito. ¿Ok? Vamos. Si pueden hacer tal vez alrededor de donde estén, está perfecto. Si lo quieren hacer en el mismo lugar, también está bien. ¿Ok? 20 segundos más. Bien. Acuérdense que este calentamiento es para empezar a dar movilidad, a llevar sangre a nuestras extremidades, a que nuestro corazón empiece a bombear un poquito de más sangre y finalmente, vamos a hacer hacia atrás y esa sangre pues nos lleve a tener una mejor circulación y oxigenación, ¿ok? Entonces, vamos hacia atrás, tratando de llevar los talones hacia los glúteos. Quien no pueda saltarlo, puede llevar las piernas hacia atrás con movimientos mucho más relajados, de bajo impacto. ¿Ok? 30 segundos. Vamos. ¿Ok? Bien. Poco a poco, nuestro ritmo cardíaco va a ir subiendo. Vamos. 10 segundos. Vamos. Ok. Vamos a cambiar. Vamos a llevar la rodilla hacia adelante. ¿Ok? Vamos a ir alternando. Y vamos llevando nuestras rodillas un poquito más arriba del nivel de la cadera, ¿ok? Vale. Vamos. Bien, recuerden respirar, es súper importante para que no se sofoquen, ¿ok? Respirar y exhalar. No se guarden las respiraciones porque eso no es benéfico y te cansas más. ¿Ok? Vamos. 10 segundos más. Bien. Vale. 5 segundos. Vamos. Vamos a hacer el cambio. Ahora vamos a irnos con las manos hacia adelante y vamos a regresar. ¿Ok? Vamos a llevarlo, nuestro cuerpo hacia adelante. Y nos incorporamos. ¿Ok? Vamos. Arriba. Ok. Bien. Bien, vamos. Vamos, 30 segunditos más. Lo más adelante que puedan llevar su cuerpo. ¿Ok? 15 segundos. Eso. Vamos. Una última. Y regresamos al primero de yoguis. Acuérdense que nada más vamos a hacer dos repeticiones de cada uno de los ejercicios. ¿Ok? Entonces, igual, un minutito. ¿Cómo vas, Tony? Súper. Ya el ritmo cardíaco ya aumentó. Ya se siente que podemos avanzar lo que sigue. Así es. Buenísimo. Paseo. Acuérdense que es una técnica importantísima para los corredores. A todos aquellos que les gusta correr, hacer alguna carrera, y que pretendan mejorar sus tiempos, el brazo es importantísimo. Así es. Y aquí lo pueden practicar. Buenísimo. Vamos a cambiar a patada y vamos.
si no lo puedes saltar, llévalo poco a poco, en bajo impacto, ¿ok? Vamos. Bien. Eso. Vamos, vamos. 30 segundos más. Ahí manténlo. Vale. Vamos. Vale. 15 segundos. Bien. 5, 4, 3, 2, 1, vamos con las piernas, arriba, ¿ok? Vamos a alternar, dale, sube tu rodilla más arriba de tu cadera, vamos, dale. Bien. 30 segundos más. Dale. Puedes hacer alguna variación si quieres trabajar también cintura. Vas, giras. Giras con codo y rodilla. Y de una vez trabajas un poco de cintura y abdomen. Abdominales parados también se vale. Venga. Vamos. 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos hacia adelante, ¿ok? Último, vámonos con este para empezar la rutina de ejercicio, ¿ok? Vamos. Lo voy a poner de lado, igual para que vean, prácticamente llegamos a posición de plancha. Y subimos y nos incorporamos. 30 segundos. Bien. Cuando subas, ahí recupera la respiración. Bien. Cuando bajes, aprieta el abdomen. Vamos. Vamos por el último. Últimos dos. O cinco. Cuatro. 3, 2, 1, tiene la última. Perfecto. Buenísimo. Ok. Ahora sí, vamos a. Digo, si quieres aprovechar en tomar un poquito de agua, ir por una toallita, secarte, está perfecto. Ahorita vamos a empezar con nuestro entrenamiento de pierna, glúteo y abdomen. Vamos a hacer variados los segundos de cada ejercicio. En este caso vamos a empezar con sentadillas, pero las vamos a saltar. Vamos a tocar con las manos el piso y vamos a saltar, ¿ok? Este lo vamos a llevar por 60 segundos. Todos los ejercicios que vamos a estar haciendo van a ser de acuerdo a tu condición. Si los puedes hacer rápido, perfecto. Si los quieres pausar, también. Si en el inter te cansas de cualquiera de los ejercicios, también puedes parar unos segundos y volver a retomar, ¿ok? Entonces van a hacer sentadillas, van a hacer abdominales, dos ejercicios. Van a volver a hacer sentadillas, como si estuviéramos en una silla. Pero ahorita, ahorita vemos cómo lo... Lo sabemos que en el caso de las sentadillas con la pierna lateral, el puente para trabajar glúteos con una pierna y después con las dos en el mismo sitio. Vamos a trabajar también patada para fortalecer también la parte del glúteo. Nadadores para la parte baja de la espalda y plancha alpina, ¿ok? Entonces, lo vamos a ir haciendo poco a poco, ustedes lo van a ir siguiendo. Y en este caso vamos a empezar con sentadilla, con salto durante
60 segundos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar en 3, 2, 1 y dale. Acuérdate que va a ser de acuerdo a cómo te sientas, ¿ok? Lo puedes hacer despacio, lo puedes hacer más rápido y también puedes no saltarlo, quedarte nada más bajando y subiendo. Quien desee, también puede sentarse en una silla y entonces, ahora sí que la sentadilla se toma desde el asiento de la silla y el mismo movimiento te vas a parar, ya sea saltando o como lo estoy haciendo yo. ¿Ok? Quien lo quiera saltar como lo hace Connie, quien lo quiera hacer bajo impacto, listo, un minuto, vámonos a abdomen, 60 abdominales, en este caso vamos nada más a llevar hacia arriba nuestro pecho y durante 60 segundos vamos a hacerlo. Empezamos ya. Vale, las que se puedan realizar en ese minuto, ¿ok? Vamos, vale, vamos, un minutito, vale, vamos, 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 tú puedes. 30 segundos más, ¿ok? Impúlsate con los brazos. Respiro y exhalo. Importante, te incorporas, exhalas. Vamos, 15 segunditos más, ¿ok? Vamos, tú puedes. Ya no estás con las patas, ¿ok? Vamos. A veces vas avanzando. Último. 10. Vamos a quedarnos aquí en el mismo lugar. Lo voy a poner yo de lado. Pero ahora las abdominales van a ser en B. ¿Cómo es esto? Vamos a estirar nuestras piernas y lo que vamos a tratar de hacer es subir al mismo tiempo brazos y nuestro tronco. ¿Ok? 30 segunditos. Vamos. Y empezamos ahora, vale. 1, 2, 3. Si no lo puedes, puedes quedar estático aquí para ser isométrico. Ahí el abdomen está tensionado y te puedes quedar así. Vamos. 10 segundos. Vale. Vamos. 10. Perfecto. Bien hecho. Ok, vamos a hacer sentadilla, pero vamos a tratar de darle más empuje a una sola pierna. Vamos a tratar de llevarla hacia adelante. Si tienen una silla, se pueden sentar y a la hora de pararse, hacen el impulso nada más con una sola pierna. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer 30 segundos de una y 30 segundos de la otra, ¿ok? Vamos, en 3, 2, 1, dale. Vamos a bajar. Bien. Ahí vamos a quedarnos 30 segunditos, ¿ok? Dale. Vamos. Esto también implica equilibrio, si se dan cuenta. Concéntrese en un punto fijo y si lo pierdes, puedes tocar el piso con la punta del pie que está volando. Bien, vamos a cambiar del otro lado, ¿ok? Dale, 30 segundos, vamos. Bien. En mi caso, estoy en, como decía Connie, estoy ayudándome a poner el pie para
que ustedes también puedan ver cómo podría ser un poco más fácil. ¿Ok? Vale. 8 segunditos. 5. Bien. 3, 2, 1. Ok. Vamos a hacer sentadilla, pero a la hora de subir, vamos a llevar la pierna a los lados. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer 30 segundos del lado derecho, 30 segundos del lado izquierdo. Dale. Vamos. Arriba. Vamos. Aprieta el glúteo. Cada vez que lleves tu pierna hacia arriba, aprieta. ¿Ok? Dale. Vamos. Eso. Bien. ¿Ok? Vamos a cambiar de lado. ¿Ok? Vamos con el otro. Dale. Uno. Dale. Acuérdate. Al momento de subir, apretar. ¿Ok? Dale. Vamos. ¿Tú puedes? Ya. Dale. Bien. Vamos. 10 segundos. Bien. 3, 2, 1. Bien. Nos vamos a puente. Vamos a trabajar primero con una pierna y después con la otra. Y después un minuto, bueno, van a ser 30, 30 y después un minuto de pura, bueno, de las dos piernas en el mismo sitio y subir y bajar, ¿ok? Entonces, vamos a llevar primero pierna derecha, la subimos y vamos a empezar con cadera arriba. En 3, 2, 1, bajamos y subimos. Bien. Vamos. Aprieta bien el glúteo. Abdomen. Lleva la cadera lo más arriba que puedas. ¿Ok? Vamos a tirar. El que no pueda levantar el pie, puede poner el pie sobre la rodilla y levanta más todavía. Exígete un poquito más. Venga, si no, aquí, hacia el techo. Bien. Apunta hacia el techo. Cambio. Vamos con la otra. Ok. Dale. Bien. Sube. Estira por completo. Ok. Dale. Igual, 30 segunditos. Vamos. Respira y exhala, no te olvides de eso. No te quedes con el aire. ¿Ok? Vamos a apoyar las dos piernas y vamos a seguir. Subo y bajo. ¿Ok? Aprieta bien, bien, bien el glúteo. Sube bien tu cadera. ¿Ok? Si quieren darle un poco más de esfuerzo, se pueden poner aquí un kilo de frijol, de arroz, alguna pesita que tengan en casa, algún peso adicional para trabajar con más esfuerzo ese glúteo. Venga, pero lo importante es que bajes y subas lo más arriba. Bien. Vamos. 20 segundos más. ¿Tú puedes? Dale. Bien. Vamos, vamos. 10 segundos. Dale. Ya vamos a terminar esto. ¿Ok? 3, 2, 1. Cambio. Ok. Vamos a aprovechar que estamos en el piso y nos vamos a voltear boca abajo. Vamos a hacer nadadores, que va a ser para fortalecer nuestra espalda baja. Vamos a subir y a bajar nuestras manos y piernas al mismo tiempo, literal, como si estuviéramos nadando. ¿Ok? Entonces, vamos 60 segundos y vamos estirados. Tiempo.
vamos a subir y abajar. ¿Ok? Dale. Brazos y piernas. ¿Ok? Vamos. Venga, aprieta el glúteo, apriétalo. Vamos, los brazos, sube los brazos. Vamos a coordinar. Arriba, abajo. Vamos, vamos. Tú puedes. 20 segundos más. Dale. Arriba, abajo. Piernas alternadas. Igual los brazos. ¿Ok? En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien hecho. Vamos a quedarnos en plancha estos 30 segundos. Primero vamos a mantener hacia el lado derecho y después cambiamos hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar en... Ya. Ok. Vamos, vamos. Dale. 30 segunditos sostener esta postura. ¿Ok? Va a ser el último ejercicio, así que tú puedes. ¿Vale? Vamos. No dejes caer la cadera. Mantente como tabla. ¿Ok? Vamos. Vamos, vamos. 3, 2, 1, vamos a cambiar de lado. Para no darte la espalda, voy a cambiar sobre este lado y vamos acá. ¿Ok? Dale, 30 segundos. Vamos, vamos. Tú puedes. Este va a ser el último. Falta la palabra de uno. ¡Ah! No va a ser esta palabra. Aquí nos falta uno más. Tienes razón, no va a ser el mismo. Vamos, vamos, vamos. Matame bien duro. En 3, 2, 1. Bien. Tienes razón. Nos hace falta uno de glúteo. Y vamos a hacer patada. En donde vamos a estar en posición, bueno, los brazos estirados. Las mismas a la altura de la cadera, brazos y piernas. Y vamos a subir nuestra pierna como dando una patada, ¿ok? 30 segundos de un lado y 30 segundos del otro, ¿vale? Venga. Empezamos. Dale. Vamos. Aquí no nos vamos de miedo. Tienes razón. Para los bebés. Vamos. Es verdad. Por eso es bueno estar con una pareja, porque no te deja saltarte ni un ejercicio. Y está perfecto. Bien. 10 segundos más. Aviéntalo para arriba. Hacia el techo. Vamos. 3, 2, 1. Y vamos a cambiar. Dale. 1. Vamos. Igual, 30 segunditos. Vamos, vamos. Eso. Ahora sí ya es el último de esta serie. Vamos, tú puedes. ¿Ok? No sé cómo andas, pero yo estoy sudando. Sí, muchísimo. Vamos. Ok. Vamos, vamos. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Bien. Vamos a descansar 2 minutitos en esta ronda para seguir con los mismos 10 ejercicios que hicimos, los vamos a repetir, ¿ok? Entonces ahora es cuando vienen para poder otra vez tomar agua, si bien lo hicimos de manera continua, entonces ahorita sí, pueden tomar un poco de agua y pueden secar también su sudor, ¿ok? Vamos. Es un ejercicio excelente de fuerza, en donde se dan cuenta, no nada más estamos implicando piernas y glúteo y abdomen, sino que a la vez estamos fortaleciendo espalda baja, como muchas veces les he comentado, que la parte central de nuestro cuerpo es abdomen y espalda baja. Y este es el centro de gravedad. Entonces, bien fortalecido un abdomen y la espalda baja,
pueden hacer muchísimo más ejercicios, más complicados. Así es. Y obviamente el lubricar primero, empezar a oxigenar músculos es indispensable. No empiecen de tajo a hacer fuerza, o en este caso cardio muy intenso, sino es que empiecen a lubricar y a darle flexibilidad y un poquito más de soltura a los ligamentos, a todas esas articulaciones. Entonces, buenísimo que hayamos hecho todo esto y tomarse un descanso para ahorita otra vez arrancar con todo. Buenísimo. Ok. Vamos a hacer esta serie igual, 10 ejercicios y vamos a empezar en 15 segunditos más. Relájate, respira, normaliza tu infle del globo, pínchelo y sáquenlo despacio. Eso va a regular tus pulsaciones. Así es. Pues bueno, empezamos. Sentadilla con salto. Vamos, dale. Abajo. Bien. Respira. Baja más las piernas, dóblalas para que bajen más tus glúteos, porque a veces solamente bajamos así. Y aquí estamos trabajando más la espalda baja o nos podemos lesionar. Entonces, baja más las piernas y los glúteos como rana. Venga, ahí trabajan los cuádriceps. El glúteo, la pantorrilla, el abdomen, todo, pero corrige esa espalda. Bien, vamos, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, vamos en abdomen, vamos abajo, vamos a poner, ok. Vámonos, un minutito, vamos, de manera continua, empújate, impúlsate con tus brazos, dale. Vamos, tú puedes, dale, para quien esté un poquito más intenso, este puede levantar rodilla y cruzar. Cruzo. Codo rodilla. Cruzo. Cruzo. Vamos. Dos más. Uno. Dos. Bien. Acuérdense en B y vamos a hacer 30 segundos. Ya sea en quedarnos en posición 30 segundos o bajar y subir, ¿ok? Vamos, dale, uno, dale, vamos. Vamos a fortalecer este abdomen, ¿ok? Dale. Bien, vamos. Tú puedes. Ok. 10 segundos. Vamos. Dale. Uno más. Bien. De ahí, vámonos a sentadilla. Igual, acuérdense. 30 segundos con la pierna hacia adelante. 30 segundos con la otra. ¿Ok? Entonces, vamos. Uno. Vale. Vamos a bajar. Ok. Dale. Vamos. Alza tu pierna. Manténla. Ok. Baja, sube. Vamos. Dale. Vamos. ¿Cómo es importante ver un punto? Sí. Para controlar el equilibrio. Sí. Vamos. 5 segundos más. 3, 2, 1. Bien. Vamos con la otra. Vamos. Dale. Vamos. Bien.
Bien, bien. ¿Cómo te sientes, Poli? Súper. Ya un poquito, cuesta un poquito más, arde un poquito más las piernas, pero sí te siguen dando. Sí te siguen fortaleciéndose las piernas, pero como que de repente en las últimas repeticiones no sé si sientes que algo quema. Exacto. Es normal. Así es. Vamos ahora a sentadilla y subimos pierna hacia el lado, hacia los lados y apretando glúteo, ¿ok? Primero derecha, vamos abajo, estiro, ¿vale? Vamos a apretar glúteo, ¿ok? Vamos, dale. Bien. Vamos. Eso químicamente se llama que se está consumiendo más rápido el ATP, que es la energía que normalmente tenemos para mover nuestros músculos, en general nuestra energía corporal. ¡Cambio! Vamos. Dale. Vamos. Vamos, vamos. Empuja. Empuja tu pierna. Y baja. Eso. Vamos. 3, 2, 1. Cambio. Ahora sí, puente. De lado. Primero un lado, después el otro. Y después completo. ¿Ok? Vamos con la pierna estirada, 30 segundos, ahora, vamos. Vamos, vamos. Sí, cuesta un poquito más, pero no te rindas. Si empieza a arder eso que estábamos mencionando, pon tu pie sobre la rodilla, pero no pares, no pares. Esto te va a ayudar a descansar. En cuanto recuperes un poquito ese ardor, va el otro. Cambiamos. Dale. Vamos. Bien. Lo estás haciendo muy bien. ¿Ok? Parte todo es continuo. Vamos. No hemos tenido descansos. Bien. Vamos. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Bajamos las dos piernas. Subimos abdomen y glúteo y vamos para arriba. 2. Vamos, 1 minutito. Dale. Vamos. De igual forma, si empiezas a arderte y sientas que ya no puedes más, quédate arriba. Quédate sin subir y bajar, pero quédate haciendo tensión en los glúteos. Arriba la cadera. Y ya te recuperes, vuelves otra vez a hacer pulsaciones. Vamos. No pares. Vamos. Arriba, abajo. Aprieta el glúteo. Vamos. Dale. Tú puedes. ¿Ok? Vamos con 10 segundos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Aquí es en donde hacemos una vez la patada de propiedad que se me había olvidado. Entonces, acomodamos y de una vez, 30 segundos de un lado y cambiar. Vamos. Dale. Vamos. Dale, ¿qué tal se siente el glúteo, Pati? No, bueno, súper trabajado. Y si te pones polainas en los tobillos, le darás otro esfuerzo mayor. Así es. También si llegas a tener liga, la puedes utilizar como subiéndola y también haces resistencia. Cambio de pierna. Vamos, vamos. Dale. Vamos por 30 segundos. Tú puedes. Vamos, vamos.
acuerdo que alguien dijo, estoy sudando, ojalá sudara la sangre, que eso fuera grasa, perdón, que eso fuera grasa para que estuviéramos sudando. Sí, creando, creando que estamos haciendo un buen trabajo de oxidación de grasas. Así es. Entonces, quizá no se esté sudando, pero sí se está ocupando. Cambio. Vamos a ser nadadores. Acuérdense. Bueno, yo estoy sudando mucho. Vamos a ser nadadores alternando nuestros brazos, ¿ok? Vamos, vale. Brazos y piernas. Este parece muy inofensivo, ¿eh? Sí, no. Pero no. La verdad es que mantenerse con el pecho arriba y hacer los movimientos y las piernas arriba. Exacto. Vamos. Tú puedes. Dale. Ya es el penúltimo. Vamos, vamos. Ya llevamos 30 segundos. Ya nada más nos faltan otros 30. Dale. Vamos. Vamos, vamos. Respira y exhala. No te olvides. Abdomen duro. No bajes los brazos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abajo. Bien. Por último, recuerda que vamos a hacer plancha estirando una mano, ¿ok? Vámonos de lado, nos mantenemos estáticos, ¿ok? Vamos arriba. Vamos. No bajes la cadera, manténla recta, tú puedes. Ok, vamos. Dale, dale. Como es un ejercicio que no es activo, es isométrico, que está en tensión partes de nuestro cuerpo, aprovecha para recuperar la respiración, esos latidos, que no se vayan aumentando, que vayas bajándolos un poquito con tu respiración. Ok, vamos a cambiar de lado. ¿Ok? Me cambio para que lo puedas ver. Y subimos la otra mano. Dale. Tú puedes. Bien. Vamos, vamos. Ahí mantenemos. Como bien dice Connie, estamos ayudando a bajar un poquito nuestra respiración y ritmo cardíaco. ¿Ok? ¿Ok? 3. 2, 1 y abajo. Bien. Estas dos series pues fueron bastante intensas. Déjenme ir por mi toalla porque estoy escurriendo muchísimo. Vamos a ahorita aprovechar para estirar y hacer que nuestro ritmo cardíaco vaya bajando. Entonces vamos a aprovechar que estamos en el piso y vamos a respirar primero de manera profunda. Vamos a hacer 3 respiraciones y exhalaciones para ir normalizando nuestro pulso. ¿Ok? Entonces vamos a respirar. Inhalamos. Y exhalamos. Una vez más, vamos a hacer una inhalación profunda. Exhalamos. Una vez más, una inhalación. Exhalamos. Bien. Vamos a tratar de llevar nuestro pecho hacia nuestras piernas. Se pueden ir tomando de donde ustedes alcancen. Puede ser de las rodillas, de los tobillos. El chiste es llegar lo más adelante que se pueda, ¿ok? Al momento de inhalar, podemos jalar un poco y exhalamos y llevamos más abajo nuestras piernas.
nuestro pecho. Bien. Vamos a hacer otra inhalación profunda. Y al exhalar vamos a tratar de ir un poco más abajo. Bien. Una vez más. Inhalamos. Y esta última que llegue tu pecho más abajo. ¿Ok? Vamos. Bien. Nos quedamos ahí. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Poco a poco vamos regresando. Vamos a llevar nuestra pierna y la vamos a cruzar hacia el otro lado. El codo de la pierna, digamos que el opuesto a la pierna doblada, perdón, lo vamos a llevar y lo vamos a jalar viendo hacia atrás. Vamos a hacer una torsión con nuestra espalda. Bien. Vamos. Bien. Vamos a hacer del lado contrario y vamos a llevar el codo igual y hacer torsión viendo hacia atrás o hacia la pared. ¿Ok? Esto estira perfecto, si te das cuenta, lo trabajamos muy bien hoy. Bien. Si pones un poquito de presión con tu codo a la pierna que está cruzada, todavía más estira tu pie. Rico. Buenísimo. Vamos a llevar igual. La pierna la vamos a doblar y la vamos a acomodar, digamos que en cuatro. Entonces, esta vamos a tratar de bajarla un poquito, haciendo una ligera, digamos que empuje hacia abajo. No queremos que se lastimen ni nada, entonces nada más bajen un poquito para que puedan abrir un poco más. Y ahorita lo que vamos a hacer es llevar nuestro pecho hacia la pierna estirada. Entonces vamos a jalar y vamos a llevar lo más que podamos nuestro pecho hacia adelante. Bien. Vamos a cambiar de pierna y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empujar un poquito hacia abajo para tratar de abrir. ¿Ok? Y nos vamos a ir hacia adelante tomándonos de donde ustedes puedan para bajar y bajar lo más que se pueda. ¿Ok? Bien. Ok. Vamos a llevar nuestras piernas en mariposa. Vamos a ponernos lo más cercano los pies a nuestra cadera. Y con los codos, si puedes, también empujar un poquito más tus rodillas hacia abajo. La espalda trata de estar también recta para que podamos estirar en general. ¿Vale? Bien, estamos terminando. ¿Ya cómo te vas sintiendo? ¿Recuperado? Más. ¿Para disimular? Ya, recuperado. Buenísimo. Ok, vamos a hacer un último. Vamos a llevar nuestra cadera hacia abajo. Vamos a llevar nuestro pecho hacia enfrente para estirar nuestra espalda. Como ramita, digámoslo así. ¿Ok? Vamos a estirar, estirar. Que la cadera baje lo más que pueda. ¿Ok? Vamos a incorporarnos. Vamos a alzar nuestras piernas en posición en B, invertida, digámoslo así. Vamos a llevar nuestro pecho como hacia la mitad, como si quisiéramos
empujar hacia el medio de nuestras piernas y brazos para nuestra espalda extenderla y los omóplatos llevarlos como más juntos. Vamos a aprovechar estar en esta posición y vamos con nuestras manos a llevarlas hacia nuestros pies. ¿Ok? Aquí aprovechamos para hacer una inhalación profunda y vamos a respirar. Sostenemos y exhalamos. Vamos a hacer una última para terminar y agradecer en este día. ¿Vale? Vamos. Gracias por haber estado y esperemos lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.